Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Desde la Vida por la Televisión Pública Argentina en nuestra temporada número 12, programa número 520. Hoy vamos a ver una nota que hicimos en un centro educativo terapéutico que se llama Espacio de Vida, que queda en la localidad de San Miguel. ¿Y qué tiene usted, Ana Paula, ahí? A ver. Buen día, Fena, buenos días a todos. Hoy vamos a conocer en profundidad lo que es TEA, trastorno del espectro autista. Vamos a entender si es un factor psicológico, qué tanto influyen las vacunas, la contaminación, los factores ambientales en todo esto. Por eso recibimos a uno de los médicos, te diría, más prestigiosos de la Argentina, que es el doctor Víctor Ruggeri, neurólogo infantil del Hospital Garrahan. En un ratito. Muy bien, perfecto. Tenemos muchas cosas interesantes. Hoy también viene la profesora Perla Mayo. ¿Ustedes se acuerdan de la profesora Perla Mayo, que vino varias veces acá, que ella es especialista en baja visión? Bueno, va a venir a contarnos algunas acciones que se hicieron con este símbolo que es el bastón verde. Después vamos a charlar con ella. ¿Usted, doctora, qué tiene? ¿Cómo le va, Fena? Muy buenos días a todos ustedes. A mí me va muy bien porque tengo dos propuestas para ustedes, amigos de todo el país. Vamos a hablar respecto de cómo hacer. Yo soy un procedimiento caminando. ¿Cómo hacer para cobrar una pensión no contributiva y una asignación por hijo con discapacidad cuando estaba a cargo de un papá? Ese papá fallece. ¿Qué tenés que hacer vos, que sos el familiar que se va a quedar a cargo de una persona con síndrome de Down, por ejemplo, en este caso? Y también vamos a ver si te pueden negar la autorización de una prestación cuando el centro, la institución o el lugar donde se deba realizar una prestación determinada no está categorizado. ¿Se puede? Yo te lo voy a contar, quédate ahí. La doctora te va a contar todo lo que vos necesites saber. Y ahora llegó el momento de la risa. ¡Hola, amigazo! ¿Por qué? Porque esa voz ustedes la reconocen, es nuestro stand-upero, el señor Lautaro Amarilla. ¡Aplausos, por favor! ¡El rey de la risa! Hola. ¿Me vas a contar algún chiste? ¡Sí! Dale. Dos ovejas están jugando en la pelota. Una tiró una pelota muy lejos hasta que la otra se queda mirando y le dijo ¡Ve! ¡Ve! Y la otra le dijo ¡Ve tú! ¡Espectacular! El rey de la risa. ¡Hola! ¡Para! ¡Risas! ¡Qué poca onda por acá! ¡Qué poca onda! A ver, Lautaro, otro, contate otro. Hola. Son buenísimos los chistes, son buenísimos. Hola. Dale. ¿Hablo con el hospital infantil? Sí. ¿Qué le lele? ¿Cómo hacen los bebés? Para. Este, no lo... Yo siempre no lo entendí mucho este. No entendí mucho. ¿Cómo? ¿Qué le sufrió otro? Otro, tirame otro chiste. ¿Qué le sufrió otro? ¿Cómo? ¿Qué le sufrió a otro? ¿Qué le dice un fideo a otro? ¿Qué le dice? Oye, mi cuerpo pide salsa. ¡Es el rey de la risa! Pará, contame, vení. ¿Te puedo pedir uno yo a vos? Sí. Contame el cocinero. ¿Cuál es el cocinero cuando se no? Pará, este es espectacular. Este lo mandó por WhatsApp, este, ¿eh? Este, dale, dale. ¿Qué hace el cocinero en la cocina cuando se enoja? ¿A vos? A ver. ¿Qué hace un cocinero en la cocina cuando se enoja? Pega con el palo de amasar. ¿Qué hace? ¡Cuchillo! ¡Ah! ¡Espectacular! ¡Bravo! ¡El rey de la risa! ¡El rey de la risa! ¡Vení, Lauti! ¡Qué groso que es Lautaro, loco! Sí, quiero contando. ¡Uy! ¡Cuidado! Ya empecé a voltear algo. ¿Por qué me pones esto? Me rompe esto acá? A propósito. ¿Por qué me pones esto acá? Porque quiero ver si está atento para entrar a mí. Es la puerta del taller. Veo que estamos con el profesorado completo. Completas todas. Ahí está. La sala de profesores está llena. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¡Wow! ¿Qué dice, profesora? Ay. ¿Cómo está? No muy soy bien. La profe. Hola, no, la profe. Hoy es otra, ¿eh? Pará, no quiere hablar. Entonces le voy a hacer el lenguaje de señas. Es hola, quiere decir.
La profe que trabaja. ¿Tanto? No, vos no quiere hablar, entonces, si ella no quiere hablar, voy a aprender más palabras en lengua oficial. Lautaro, sos muy grosso, ¿eh? Te lo digo en serio. Te vamos a presentar ya, yo te digo una cosa, ya tiene varias ofertas, ¿eh? Vos, varón, tenés que empezar a trabajar ya para ubicarlo. Sí. Lo ubicamos en el verano, en algunos teatros, temporada de verano. Ok, yo te voy a preparar todos los chistes para el show. Preparate todo el repertorio, preparate el repertorio para el show. Sí. Y ropa, todo, y el baile, todo eso, Lautaro. Sí, ok. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Te cuento, primero nos tiene algo que contar muy lindo la profesora Torreta. A ver, cuéntenos, Torreta, y después vamos a la actividad de tres funciones de cuentacuentos. Acá estamos con Frida Kahlo y la presentación de su libro. Entonces son los cuentacuentos en Mapuzungún, que yo les conté palabras almas, palabras de nuestra Patagonia. Hicimos la presentación en la Feria del Libro haciendo una gira por la Patagonia. Un cantún. Con la B cerrada, se cierra la boca. Ahí estoy presentando el libro ya con el grupo de trabajo nuestro y bueno, les vinimos hoy a festejar un cumpleaños, Fena, sin plástico. ¿Se acuerdan que se lo habíamos prometido? ¿Qué significa festejar un cumpleaños sin plástico? A ver, significa que no, que acá nos están ayudando las chicas. Intentamos no tener plásticos o material desechable. O sea, ni vasitos de plástico, ni bolsitas de plástico, ni nada de eso. Claro, intentamos hacer con material reciclado o también utilizar material que pueda hacer telas y elementos que no dañen la naturaleza, como los que van a la basura. Entonces, en este caso, tenemos preparada... Estamos muy mal informados acá, sí, en la ciudad, porque vos venís de la montaña. Vos venís de la montaña y por ahí ustedes tienen, como tienen más contacto con la naturaleza, saben más lo que hay que hacer para no dañar la naturaleza. Acá en la ciudad no, acá somos realmente unas bestias. Somos. Igual está llegando. Entonces es interesante concientizar por este lado también. Sí, es verdad. Y el tema, bueno, de esto, de lo reciclado y de no estar utilizando material que después va a la basura, como habíamos hablado antes, entonces hoy vamos a hacer decoración de un cumpleaños inspirados en un cuento del libro que se llama Xenú, que es la bandera, la ballena azul. La ballena azul está en una mesa que preparamos, que les vamos a mostrar ahora. Y no hay nada de plástico ahí. Nada de plástico. Hay nada, después vamos a contar en el próximo bloque, nos va a contar el tema de ahí hay como una especie de torta de cumpleaños. ¿Qué significa eso? Las estaciones del año, cómo se orientan los cumpleaños en pedagogía Waldorf. Claro, porque tiene que ver también con la conciencia del ciclo estacional que yo te contaba. Esto de las cuatro estaciones están ahí en esas velitas y en esa mesa de cumpleaños Waldorf, que a su vez fue inspiración del cuento Xenú, que es de la ballena. Muy bien. Bien, entonces está muy bien. ¿Ves cómo lo explicaron ordenaditas hoy? ¿Usted no, cuenta? Usted estuvo ahí, me quedé callada. Bien, ¿eh? Bien. La estamos educando bien de a la profesora. De a poco voy aprendiendo. Nos llevó unos años, 12 años. Y 12 años, años de... Bueno, pero cada uno tiene 12 meses del año, 12 muy bien. Meses. Bueno, bien, vamos a ver una nota. La nota esta que hicimos en San Miguel, en este centro educativo terapéutico que se llama Espacio Vida. Mirá qué interesante, después te lo comento y te comento algunos entretenones del lugar, que es la verdad que un lugar muy ejemplificador. Miralo, vamos a verla. Ok. HB es una institución, está dedicada a la atención de pibes con discapacidad grave, tiene fundamentalmente tres dispositivos de atención. Estamos en una zona del conurbano, del segundo cordón, que no solo vos te vas a encontrar con la problemática de la atención con pibes de discapacidad, sino también con pibes que vienen de familias con muchos problemas sociales. Y son pibes que son con bastantes dificultades que hacen a sus posibilidades de expresión. Muchos de esos no hablan o tienen un vocabulario muy reducido. Eso implica que nosotros tengamos que hacer un trabajo que está orientado, dirigido fundamentalmente a poder establecer relaciones con ellos, porque la mayor sintomatología que nosotros observamos es el aislamiento. En ese sentido, necesitamos un marco de un taller, pero que sea flexible. Por eso la mayoría de los talleres están inspirados más bien en el arte o, bueno, en alguna tarea sencilla, como el de cocina,
Hoy vamos a continuar con las conservas, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo las berenjenas al escabeche? La idea es que la semana que viene podamos presentarla en la feria que se va a hacer en la Plaza de las Carretas, acá en Muniz. Vamos a ir cortando las berenjenas y después las cocinamos en vinagre, ¿les parece? Acá Jessica ya se adelantó y empezó a cortar el ajo. Taller de cocina es un taller que hacemos hace varios años con un grupo de jóvenes donde elaboramos alimentos que surgen a partir del interés que ellos tienen con respecto a la cocina. La mayoría de los chicos almuerzan acá, entonces muchas veces generamos o producimos alimentos que después se comparten en el almuerzo. Bueno, el objetivo del taller es que a partir de esta actividad puedan construir un lazo social y de alguna forma generar algún hábito con respecto a la alimentación y a esto de cocinar. Vamos a empezar con el taller de todos los viernes hasta ahora, con todos los músicos. Vamos a ver si estamos inspirados hoy. Dale. La música es un elemento muy importante para estos chicos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tienen lenguaje verbal estructurado. Por ahí dicen algunas palabras sueltas y que no tienen un sentido de generar un diálogo. La música es un elemento más primario, una expresión de otras características y que en algunos casos les permite ordenarse. Primero hacemos un breve ensayo, afinamos, como si fuera una banda. Y después hacemos una secuencia que tiene que ver con la presencia de los chicos y con también cómo nosotros observamos que ese día están, porque no siempre están en las mismas condiciones, a veces participan más, a veces menos, hasta que llegamos a un momento que es el final. El final es desenchufar los instrumentos, guardarlos y volverlos a llevar al lugar donde se guardan. Nosotros lo que intentamos es ofrecerle ese espacio con un orden establecido, con una secuencia, para que eso los contenga. Trípode, ¿cómo se armaba esto? Agárralo. Vamos, Carlos, vamos, Carlos. Y ahora, tira. Lucas, ¿querés filmar vos? ¿Vas a filmar el noticiero hoy? Vamos a filmar a Gabriel. Acordate bien dónde está. Fíjate. ¿Ves ahí? ¿Vamos a agarrar un copete? Dale. ¿Cómo es, Gaby? A ver. ¿Qué más te ponemos? TV. Hoy nos visitan nuestros amigos, ponemos. ¿Todo esto decís vos? Sí. ¿Y él qué dice? Somos de la esquina. Bueno. Carlos, te voy a pedir por favor que te acerques acá y apretes rec en la cámara. Perfecto, está grabando. ¡Acción! Bienvenidos a Espacio TV. Hoy nos visitan nuestros amigos desde la vida. Somos energía. Los pibes que concurren con nosotros tienen dificultades en el lenguaje, ¿no? El cine es un lenguaje en sí mismo. Un poco lo que tratamos de hacer es brindar herramientas para ayudar a estos pibes que concurren a la institución a comunicarse. Realizamos un noticiero institucional, ¿no es cierto? Que es lo que estamos haciendo en este momento. Ellos mismos, a lo largo del tiempo, en función de su subjetividad, en función de sus intereses, se han ido distribuyendo en diferentes roles. Tenemos conductores, tenemos camarógrafos. Hace, digamos, un tiempo largo ya que venimos haciendo este noticiero que cuenta las actividades que se realizan en Espacio de Vida. La filosofía de nuestra institución es considerar a estos niños sujetos. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces los diagnósticos, desde el punto de vista médico, terminan etiquetando. Es cierto que un chico puede padecer un autismo, pero en cada uno es distinto. Entonces, si uno no le da la entidad subjetiva a ese niño, de escucharlo, de darle un lugar para que pueda expresarse, realmente en muchos casos diría que profundiza. Para nosotros, en primer lugar, son niños. Y después tienen un diagnóstico que, bueno, como cualquier disciplina, a uno le permite ubicarse y pensar su tarea. Bueno, ahí estaban nuestros amigos del Centro Educativo Terapéutico Espacio de Vida, que está muy bien puesto el nombre, porque muchos de ellos, de estos chicos,
provienen de hogares muy, muy humildes. Son la parte de la población más vulnerable. Muchas veces nosotros hablamos de eso, cuando pedimos que no se ajuste sobre ahí, sobre la gente más vulnerable. Vienen de hogares muy humildes algunos, que tienen poca información. A muchos de ellos les detectaron la discapacidad ya de grandes. Entonces este lugar los contiene y les da un espacio de vida. Por eso se llama así el centro educativo, me parece muy bien puesto el nombre. Les mandamos un abrazo y un beso a todos. Gracias por la nota. Vámonos a un corte y enseguida venimos.